Y ojo, porque lo que era ayer tendencia en varias fases del día, que era precisamente la posibilidad de que Xabi Alonso se convierta en nuevo entrenador del Real Madrid, hoy ya se especula con la casi certeza de que el Donostiarra pueda convertirse en quien maneje las riendas del vestuario del Real Madrid a partir de la temporada que viene. Y es que sacan un dato que muchos no conocían, pero que es cierto. Xabi Alonso finaliza contrato en junio de 2022 y no ha decidido nada para su futuro. Es decir, no ha renovado y con apenas meses de contrato, digamos, todavía vigente, claro, mucha parte de la prensa se pregunta si el exjugador del Real Madrid no estará pensando en pegar un cambio a su carrera de técnico, esperar a ver qué es lo que pasa con Ancelotti, si es que no han contactado con él ya, y automáticamente tomar las riendas del Real Madrid. Os digo que es el que más suena de momento, pero no quitamos ojo, lógicamente, a los Nagelsmann, Klopp, Tuchel, que también están sonando para el Real Madrid. Así que bueno, pues en este sentido vamos a esperar acontecimientos. Creo que ahora mismo hay muchísima gente con muchas ganas de ver a Xabi Alonso en el equipo blanco, pero bueno, vamos a ver si efectivamente es el adecuado, es el que quiere el Real Madrid, es el que quiere Florentino Pérez, porque la idea está era a un entrenador y un técnico joven de fútbol moderno, que sepa de cómo se mueve a día de hoy el fútbol, que no sea lógicamente tan relaciones públicas como Ancelotti, y que veamos a ver por dónde va la cosa, y por supuesto que se vea capaz de dirigir un transatlántico como el que el Real Madrid va a tener a partir de la temporada que viene.